Desde fines del siglo XIX se realizaban concursos de agrupaciones en las plazas públicas y sobre tarimas sencillas. El primero de ellos fue en el año 1874. En 1890 nace el primer tablado de barrio, el del Bar Saroldi, en la plazoleta ubicada en 18 de Julio y Rivera, reuniendo alrededor de 5.000 personas. 2 años más tarde se organiza un concurso que premia vestimenta, voces, textos, lo que podría considerarse como el origen de los rubros. Rápidamente el ejemplo de Saroldi y de todo el cordón se extiende a muchos barrios. El tablado pasa de ser barrial a ser el tablado de la cuadra, de la esquina, con gran sentido de pertenencia, apropiación e identidad de los vecinos. La decoración de los tablados pasa a ser de estilo monumental a ser terrenal, local, mostrando realidades de la sociedad y del propio barrio. En las primeras décadas del siglo XIX, la administración da carácter de municipal a varios tablados, lo que implica algunos beneficios y facilidades para los vecinos y las comisiones organizadoras. Los premios eran de cargo de la intendencia, lo que además daba la seguridad de pago, por lo que facilitaba la participación de las agrupaciones. El concurso de tablados de barrio se dividía en 4 zonas y a la vez existían premios generales. En la década de 30 se promediaban 250 o 300 tablados en Montevideo. En 1944 se inaugura el Teatro de Verano, pero contará con su escenario techado recién a principios de la década de 60. Alfredo Bendito, conocido como Alfredo Moreno, idea y promueve la red de teatros de barrio en toda la ciudad. En 1952 se funda DECPU y comienza el pago por actuación a las agrupaciones en lugar del pago por colocación de los concursos de cada tablado. Muchas veces no se hacían efectivos. Dalton Rosas Riolfo inaugura el Jardín de la Mutual. Los tablados barriales pasan de la calle a clubes sociales y deportivos con entradas, sillas, rifas, ingresos fijos que permitían asegurar espectáculos ante la llegada de la crisis. En tiempos de dictadura, los tablados fueron bastiones populares donde los códigos de texto carnavaleros eludían la censura. Los tablados eran los espacios de reunión y comunión del pueblo, el lugar donde cantar, aplaudir y manifestar desde el carnaval. En la edición 2014 del Día del Patrimonio, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación convoca a participar en torno al tema El espacio público, arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad. DAECPU se suma a esta actividad recreando un tablado de barrio, espacio por excelencia en el que nuestra sociedad encontró a lo largo de su historia un lugar donde reunirse, verse representada y formarse como nación. En esta oportunidad rescata el estilo y algunas características de los tablados de fines del siglo pasado. Una amplificación acorde a aquellos años, banderines y bombitas de colores. Los históricos humoristas, el medio tanque, la campana anunciando la llegada de la murga en el camión, con la batería colgada tocando marcha camión y la bajada cantada junto al público. Participan en este tablado los humoristas Luis Guarnerio y Héctor Perry, referentes y representantes de los cómicos que hicieron reír a los tablados de todos los barrios montevideanos. La murga de El Collazo, interpretando clásicos de nuestra historia murguera. La de El Collazo está integrada mayoritariamente por murguistas que ya no salen en carnaval y en los febreros, durante el concurso oficial, trabajan en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Vamos a parar el ensayo. Usted hizo un cuento fino, le voy a hacer un cuento fino. Haga un cuento fino, entonces. Está el señor y la mujer acostados en la cama a la 1 de la mañana. El señor mete la mano por abajo de la sábana y le toca las piernas a la mujer. Por acá, ¿vio? Sigue con la mano y sigue por la cadera. La mujer se entra a mover. ¿Eh? ¡Ja! A oscuras los dos. Él sigue con la mano, él sigue la mano, le toca la espalda, el coxis, sigue por la columna vertebral para arriba,
la toquetea toda. Cuando empieza a bajar la mano, tipo, saca la mano. La mujer le dice, seguí si querés. No, ¿para qué? Ya que usted con todo remoto. Quiere abrir. Y nada, la madre sola, la hormiga, la pintada. Mirá la gente contenta como aplaude. En el día del patrimonio. Presentador de Murgas, que se llamó Raúl Maya Cachila, y hablaba así, moviendo las manitos y las piernas así, y hablaba. Los murguistas le tomaban el pelo porque decía que aflojaba todas las lamparitas del tablado. Decía, porque la murga se presenta, queridos amigos, querido público, y a la dignísima comisión de este tinglado de momo, se presenta ante ustedes la murga. La del collazo. Bueno, el aplauso.
contigo ser feliz, viajando, viajando. Quiero, quiero, quiero mi linda Beatriz, contigo ser feliz, soñando, soñando. Pepe, Pepe, hacerte la parte, foro, foro, pon, con mi corazón hacia la piel. Pepe, Pepe, hacerte la parte, foro, foro, pon, con mi corazón. Alegre mensajero del amor, cantando con alegría, dejamos el y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que no cantamos que no, hay que no cantamos que no, ni muy afinado ni muy afiatado, pero sí cantamos que sí. Murga. En el adiós palpitará. Matiné del cine, el parrito de Zavala. Saltando en los adoquines, quiero abrazarme al recuerdo de un domingo familiar, la humilde tallarinada, que no es rumbo popular. A la carnes de la escuela
placer y diversión, el brindis con los vecinos, todo el barrio en el camión. Imagínense ustedes toda la platea, todo el público, adelante la mesa del jurado, el escenario con la murga, ya se retiraba la murga y después iban a actuar los Patos Cabreros. Y se acerca Cachila al micrófono y dice, se va la murga, no sin antes dejar su canción de retirada, que con mucho cariño se la queremos dedicar a estos viejos. Y señaló el jurado. ¿Anda? Y el público hizo, uy, a esos viejos Patos Cabreros que ya están prontos para actuar. Se va la murga. Hasta siempre, amigos. A los 10 y a los 20, el barrio fue a jugar. Y hasta de medio de anestesia, en el bondi de labios del chofer. Fugaz esta bajada.
testimonio, representando para toda esta barriada un espectáculo que va a durar hasta las 5 de la tarde. A partir de la hora 12 pueden conocer todas las instalaciones modernas de este gran edificio que ha constituido para nuestro patrimonio, gracias al esfuerzo de nuestro presidente Per, una representación que tenga a todos los carnavaleros y que muestre en todos ellos sus grandes virtudes. Gracias por todo, muy buenas tardes. Que pasen un lindo día y mañana a partir de la hora 12, otro espectáculo, el Día del Patrimonio, acá en la Casa de la Epo. Hasta mañana.